Y para abordar algunos de los temas que pasan a diario, pero le vamos a poner un foco en especial, estamos recibiendo a Rosina Mallarini con esta columna periodística. Rosina, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pilar? Feliz día. Feliz día también para ti, para todos los que trabajan en los medios de comunicación. Un tema que quizás no fue el que más llamó la atención dentro de los más de 500 artículos que tenía la ley de urgente consideración, pero que para muchas familias que siguen atentamente el tema, el cambio en el régimen de adopciones llamó la atención, y mucho, cuando además se venía hace muchos años, y corregime, Rosina, trabajando en este tema, ¿no? Sí, por suerte hace años que se está volviendo a hablar de lo que es la adopción, un tema que durante muchísimos años fue una especie de tabú en nuestro país, y ha recorrido un largo periplo a nivel legislativo. Recordemos que en el año 2004 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el año 2009 se aprueba la primera ley de adopción plena, en el año 2013 una nueva ley que modifica el régimen de adopción, y ahora en julio de este año se incorporan algunos artículos que también modifican el régimen de adopción y que, como bien decías, preocupó particularmente a la Asociación de Padres Adoptantes y también a algunos actores del Poder Judicial y también al propio gremio del INAU. ¿Qué se aprobó concretamente? Son cuatro artículos, pero hay dos que les preocupa a la gente que está trabajando en esta materia y a los padres. Por ejemplo, en el artículo 403 de la Ley de Urgente Consideración, perteneciente al capítulo que se titula Mejoras al régimen de adopciones de esta LUC, se sustituye un artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia, y allí básicamente lo que establece, Pilar, es que se podrá prescindir de la selección realizada por el equipo técnico del INAU del Departamento de Adopciones por una decisión excepcional y fundada del juez. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no necesariamente se iría a elegir una de las parejas que están en este registro único de adopción, que se conoce como el RUA, en algún caso, pero muy específico. Eso es lo que les preocupa a los padres. Bueno, que dicen, fue una ganancia del proceso anterior que el INAU volvió a, digamos, todas las adopciones ahora, hasta ahora pasaban por el INAU. Sí, el organismo rector, absolutamente. Que antes no era así. No, no era se así. Se vuelve atrás. Exactamente. No es que se vuelva atrás. Como dicen los representantes de la justicia y el propio Pablo Abdala, el presidente del INAU, que ahora en un ratito vamos a escuchar, son excepciones. Y estuvimos hablando también más adelante, que lo vamos a compartir con el juez Eduardo Cabal y ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, que le pone un ejemplo bien claro de que en qué caso se podría dar. Me parece que lleva tranquilidad a la gente esto, pero les propongo ir escuchando lo que nos decía Aurora Riolón, que es de APAU, de la Asociación de Padres Adoptantes, porque ella plantea claramente vía Zoom la preocupación que tienen. Lo que sí cambió la luz es que los jueces, en algunas circunstancias, que lo que dice la ley es situaciones de hecho especiales, el juez tomaría resolución sobre algunas tenencias solicitadas por familia sin haber pasado por la valoración de ese niño ni la familia del INAU. Lo que establece el código del niño es que la responsabilidad del tema de adopciones lo tiene el INAU, salvo en situaciones excepcionales, a partir de ahora, que la decisión la tomaría un juez. ¿Pero qué pasa? Estas son situaciones son situaciones de hecho que son especiales, ¿no? Son, dicen, situaciones de excepción. El tema es, ¿cómo se regula cuando es una situación de excepción? ¿Y cuántas tiene que haber para que sean de excepción? Porque, a ver, veamos. Si en este momento, a partir de la luz, se presentan 10 familias, 15 familias, en distintos departamentos, se presentan con situaciones de excepción, y el juez lauda a favor de esa familia, estamos teniendo que habitualmente por año hay unas 100 integraciones, y estaríamos teniendo unas 15 que son sin la supervisión del INAU. ¿Esto se puede considerar de excepción? Yo creo que no, nosotros creemos que no. Y creemos que esto es dramático. ¿Por qué esto es delicado? Porque en estas situaciones la familia no ha tenido valoraciones, los niños no han tenido seguimiento de su historia y, por tanto, no tenemos claro si realmente esa familia está preparada para llevar adelante el proceso de adopción con el niño. ¿Esas familias tienen y están preparadas? No. Esas familias están preparadas para ser familias de acogimiento. No están preparadas para ser familias adoptantes. Así que, por tanto, no reciben la misma preparación, ¿verdad?
y él, hay un seguimiento y hay una cantidad de cosas que vemos en los talleres y vemos en el trabajo con los trabajadores sociales y con los psicólogos que no lo ve la familia amiga. Así que, por tanto, también se puede dar por ese lado. Bien, ahí lo que planteaba Aurora Rolón de la Asociación de Padres es ese temor que tienen, y en especial ella hacía referencia a la figura de la familia amiga del INAU, claro, ¿verdad? Que en su momento, te acordás, Rosina, no sé si recuerda la audiencia, en el caso de Mía, una chica, sí, una niña, que generó mucho, que estaba viviendo con una familia amiga que la quiso mantener y, bueno, fue dada en adopción a otra familia. Situaciones de esas era lo que planteaba de alguna manera Aurora, ¿no? Sí, lo que pasa es que, exactamente, la duda que se plantea es que, bueno, es un capítulo, yo creo que ameritaría para otro informe, la familia de acogida o la familia, sí, amiga, porque ¿qué pasa cuando el niño llega al INAU, se comprueba que no tiene ningún tipo de vínculo con su origen biológico, pasa determinado tiempo institucionalizado, cosa que aparentemente las autoridades anteriores y las que están ahora quieren evitar, sí, se decide el pase a la casa de una familia amiga, que es su matrimonio, que se ofrece, por supuesto que a cambio ellos reciben una remuneración económica. Bueno, ese niño o niña pasan a esa casa y obviamente que genera un vínculo afectivo, es imposible, es inevitable. El tema es que lo que plantea Aurora es que, bueno, si ahora van a haber excepciones, si esas familias, muchas se encariñan con esos niños, si no serán esas familias las que vayan a pedir a la justicia que sean ellas las que puedan quedarse definitivamente, tener la adopción plena de ese niño o niña. Uh-huh. Es complicado el tema. Estuvimos hablando con Pablo Abdala también, el presidente del INAU. Hay otro artículo interesante también que preocupa y que tiene que ver con que el proceso de evaluación de los aspirantes a adoptar no puede superar los 18 meses. Es decir, antes todo lo que era evaluación de las parejas o mujeres solas o hombres que querían adoptar llevaba más de eso. Ahora está establecido que más de 18 meses no puede llevar eso. También generó preocupaciones, es decir, bueno, va a ser más rápido, van a haber menos evaluaciones. Si es posible cumplir esos plazos, ¿no? El tema en el que todos están de acuerdo, Pilar, es que falta gente en el INAU, faltan para asistentes hacer evaluaciones sociales, y demás. Faltan psicólogos, claro, y en eso hay acuerdo y todos dicen que, bueno, si aumenta el personal que vaya destinado a cumplir con este objetivo, el proceso este de 18 meses se estaría cumpliendo. Escuchamos y vemos a Pablo Abdala, ¿te parece? No. Yo creo que no hay que confundir, entiendo el sentido de la duda, pero no hay que confundir la regla con la excepción. El sistema sigue siendo el mismo. Las adopciones en la enorme mayoría de los casos implican un proceso de selección que asigna y una propuesta que se le formula al juez en función de vincular una familia que está valorada, inscripta en el registro y un niño o adolescente declarado en condiciones de adoptabilidad. Lo que además la ley de urgente consideración establece es la posibilidad de que el juez, que ya ocurría antes, dicho sea de paso, en un caso excepcional, en un caso específico, cuando advierte que hay una situación de hecho lícita, la ley dice en el marco de una tenencia lícita, y el juez precisamente, entiendo, constate que se desarrollaron lazos de afecto entre ese niño y esa familia, y además pida informes técnicos de asistentes sociales, de psicólogos, al propio INAU eventualmente, al Instituto Técnico Forense o a los equipos técnicos de la propia justicia de familia, bueno, pueda decretar la adopción. Esto además, creo que se termina la discusión cuando advertimos que esto en realidad ya ocurría. No estaba previsto en la ley, pero ocurría igual, porque el juez tiene potestades para hacerlo. Lo que ahora la ley introduce, en todo caso, son límites. Le dice al juez esa decisión excepcional, en qué casos la puede adoptar. Por lo tanto, yo creo que el sistema se mejora. Bien, hay excepciones claras. Sí, y sabes que nos puso un ejemplo, me parece bastante claro, el doctor, el juez Eduardo Cavalli, es ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia. Él plantea algo interesante también, uh-huh, Pilar, que es la necesidad de ir pensando en una defensoría del recién nacido. Este planteo lo hizo en el seno del Parlamento, cuando fue ahora la comisión que analizaba estos artículos. Hasta ahora no ha tenido ningún tipo de respuesta, pero él decía que estaría bueno sacar todo esto del juzgado de familia por todo el trabajo que hay y crear una defensoría especializada del recién nacido que tuviera un trabajo y un objetivo específico en resolver estos casos, ¿no? Pero bueno, eso es una propuesta del doctor que todavía no ha tenido respuesta. Lo que sí nos dijo es que hasta ahora, hasta este momento, no se ha planteado ninguna situación de esas a las que les tiene miedo el APAU, por ejemplo, la Asociación de Padres Adoptados. Bueno, igual recién se aprobó. Recién se aprobó, pero dame un ejemplo que puede ser interesante escuchar y ver. No hemos tenido ningún caso de esos que estas personas temían, es decir, que alguien por algún otro tipo de contacto pudiera llegar al mismo fin
a que quieren llegar todos aquellos que están en una lista de padres adoptantes. Hubo todo un proceso donde se le dio muchísimo más protagonismo cada vez más a INAU en cuanto a la selección de los padres adoptantes. El temor que tenían los padres adoptantes es que con la nueva legislación, esta última de modificación de régimen de adopciones, pudiera haber otra vía diferente a esa del INAU. Y no ha sido así en la práctica, de momento no ha sido así, y de cualquier manera, antes de esta última reforma, ya había casos donde padres sin estar en el registro pudieron adoptar. Si quieres te explico los casos, pero son muy excepcionales. Por ejemplo, el caso de una pareja que están viviendo juntos y un niño pequeño, hijo del varón, se va a vivir con esa pareja, ¿sí? La madre biológica se desentiende de la crianza y este niño muy pequeño pasa a vivir con la pareja. Después de 15 años, donde se fueron tramitando después estas nuevas leyes que fueron modificando todo el régimen, esta pareja se separa y en los hechos quien se ocupó de la crianza era esta madre, entre comillas, adoptiva, que viene luego a intentar hacer la adopción. Y bueno, se le hizo lugar siempre pensando acá el norte, digamos, el punto cardinal que hay que seguir es el beneficio del niño. Y recuerdo que cuando le preguntamos aquí si tenía contacto con su papá y su mamá, él nos respondió de forma más que significativa: mi papá y mi mamá es ella, haciendo referencia a la persona que hacía el trámite. O sea que aún con el régimen anterior existía la posibilidad de hacer una adopción por fuera de lo que es la sistemática de INAU. Bien, aquí una de las excepciones. Una de las excepciones. Y también, y lo compartimos rápidamente, Cavalli descartó de plano, dijo que sería muy difícil que estas familias amigas, a las que hacía referencia a Aurora Rolón, tengan un acceso tan fácil a una adopción plena, y explicaba por qué. El Poder Judicial uruguayo en general ha rechazado esas situaciones. Este tribunal donde yo ejerzo ha rechazado varias veces que aquel que ingresa a un programa de cuidados alternativos de familias de acogida luego se quiera transformar en un padre o madre adoptante por las circunstancias de que se vincula una relación contractual que tiene con INAU, ¿verdad? Y cobra una determinada retribución y no es el mecanismo que quiere la ley. No sé si mañana se planteara algún caso muy excepcional si se le pudiera dar entrada, pero la jurisprudencia es bastante firme que aquel que ingresa como familia de acogida no está preparado para la adopción. Bien, hablemos de cifras, ¿no? Queda mucho para pensar. Mucho con todo para esto. Pensar. Es muy nuevo y vamos a ver cómo se desarrolla en la realidad. ¿Cuántos niños están en situación de adoptar que no son a veces recién nacidos, Rosina? Bueno, exactamente. Hay 400 niños y niñas en condiciones de ser adoptados. Hay 450 familias pendientes de evaluación y cada año se anotan alrededor de 100 familias más con el fin de adoptar. Para tener una idea, Pilar, en 2018 fueron valoradas 140 familias y en 2019 90 familias. Se espera que con otras políticas que está llevando adelante el INAU, que es continuación de otras que habían iniciado en el gobierno anterior, que tiene que ver con descentralizar, cosa que me parece interesante, ¿no? Que toda la gente de todo el país pueda tener una oficina cerca para iniciar el trámite y no necesariamente tener que venir a Montevideo. Con todo el traslado y costos. Con lo que supone, sí, obviamente. Sí. Bueno, se espera que con este nuevo sistema de descentralización aumente la cantidad de gente que se anote con la voluntad de ser madres o padres.